Lo más importante con respecto al cáncer es que el cáncer se puede curar. Y la forma más fácil de curar es cuando se detecta de manera oportuna. ¿A qué me refiero con esto? Que las campañas de detección oportuna del cáncer, como son en cáncer cervicouterino con el Papa Nicolau, el cáncer de mama con su mastografía, el cáncer de próstata con su antígeno prostático específico y el cáncer de colon con su endoscopía. Y en los pacientes fumadores es conveniente hacer una tomografía anual. Si el cáncer, mientras más temprano lo detectemos el tumor y el tumor sea más pequeño, tiene más posibilidades de curación que si detecta grande o metastásico. Hay tres pilares básicos en el tratamiento del cáncer. Uno es la cirugía oncológica, que creo que es la más importante. Es aquella que va a extirpar el tumor. Principalmente cuando son tumores pequeños, se pueden extirpar y por ahí sea solo el único tratamiento. El otro gran pilar es la radioterapia para dar control local. Y el tercero es la oncología médica, que es el tratamiento sistémico, ya sea de quimioterapia, inmunoterapia o materiales biológicos para erradicar el cáncer, que es de forma sistémica. Lo más nuevo que tenemos en oncología actualmente es el tratamiento sistémico, como es la inmunoterapia. La inmunoterapia es lo que está revolucionando la terapéutica en el cáncer actualmente. No es para todos los tumores, es para algunos tumores y para algunas indicaciones específicas. La terapéutica del cáncer ha cambiado. O sea, a la oncología que hacíamos hace 5 o 10 años, a la que hacemos actualmente, ha cambiado bastante. Hay medicamentos nuevos que van a hacer que el tumor disminuya de tamaño y obtengamos respuestas. Hay que quitarnos el miedo de que si tenemos, por ejemplo, algún síntoma y pensamos y tenemos miedo de ir al médico y de afrontar la situación, tenemos que vencer ese miedo. Lo más importante es detectar un cáncer temprano. Al primer síntoma, acuda con su médico de confianza, que él le va a indicar los estudios necesarios para descartar o no descartar que sea cáncer. Si no pensamos en el cáncer, nunca lo vamos a diagnosticar y nunca lo vamos a tratar oportunamente.